Al menos unos 14 nuevos proyectos de energía renovable estarían siendo aprobados por el Congreso Nacional. Esto si las autoridades de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica dan una razón de factibilidad para echar a andar los mismos. De ciertas ampliaciones a los conceptos para quedar claros previo a emitir el dictamen y someterlo al predio de un paquete de proyectos que fueron de energía renovable que fueron aprobados el año pasado. Algunos diputados están exigiendo esta explicación para poder comprobar que estos proyectos no estén beneficiando a algunos pocos y sean al final más caros para el Estado, que por ende aumentaría los precios a la población. Nos han pedido la información, ¿verdad?, de todos los proyectos de energía renovable que están en cartera de aprobación, que han sido enviados por el Ejecutivo para su revisión, evacuar algunas consultas de los precios, el contrato, ¿verdad?, la durabilidad de los mismos, si los mismos han cumplido con todos los requisitos en los municipios. Y de esta forma pues nos ayuda a tomar la decisión de aprobarlos e improbarlos. Por su parte, la Comisión de Energía está a la espera de poder aprobar estos proyectos lo antes posible para poder cambiar la matriz energética y dejar de depender de la energía térmica. Ahorita alrededor de unos 20 contratos que están listos ya para su tercer debate. Entonces estamos esperando tener nosotros la información técnica hoy y esperar poder lograr llegar a un consenso con la Comisión, terminar el dictamen de los que están pendientes y someterlos a la aprobación del pleno. Aún quedan otros procesos que estarían traspasando el periodo de gobierno, por lo que deben ser aprobados en esta legislatura. En Notifides le invitamos a fomentar una cultura por la paz. En Cámara, Ludin Durones, informó Marco Calix.